Esta semana en Prensa América, académica Raquel Alegría Ramírez, de Aguascalientes, México, recibe importante doctorado honoris causa en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Claustro académico Fiat Lux, de México, reconoció sus aportes y trayectoria dentro del mundo educativo del país. Equipo informativo de Prensa América Noticias dio amplia cobertura al imponente evento. A continuación, la información. Un acontecimiento de primera línea en el mundo académico es el que se registró hace pocos días en el auditorio principal de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, México, en la que la rectora de la Universidad Dínamo de América, Raquel Alegría Ramírez Dávila, recibió el doctorado honoris causa por parte del prestigioso claustro académico Fiat Lux de México. La doctora Raquel Alegría Ramírez Dávila es una apasionada de la educación con firme convicción de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar mentes, vidas y sociedades. Posee una sólida formación académica y trayectoria profesional dedicada al estudio y mejora de los sistemas educativos. Su objetivo es implementar estrategias innovadoras e inclusivas que garanticen una educación de calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen socioeconómico, género o capacidades individuales. Su meta es contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa y justa, donde la educación sea el pilar fundamental para el progreso y el bienestar de todos. Raquel Alegría Ramírez es fundadora y rectora de la Universidad Dínamo de América. Doctora Raquel Alegría, ¿qué le pareció este evento? Es un evento de mucho orgullo, de mucho honor, el hecho de que nos reconozcan a la gente que hemos trabajado para la educación, que entregamos día con día nuestra vida al servicio de los estudiantes, de nuestros alumnos, y que nos den el voto de confianza para estar de este cargo tan grande sobre nuestras manos. Es un honor. Este evento es magnífico, es supremo, ya que el hecho de darnos un reconocimiento a los que estamos día con día ejerciendo la labor docente nos enorgullece mucho y nos sentimos muy, muy comprometidos, con mayores responsabilidades, con mayores compromisos, con mucho, mucho testimonio de trabajo que debemos dejar. ¿Qué espera de este título que acaba de recibir? Como tal vez una esperanza y motivación, el hecho de seguir trabajando en pro de la educación de los jóvenes de nuestro estado y del país, inclusive de los mexicanos fuera del país, es el impulso a seguir trabajando en pro de la educación de todos los jóvenes y adultos mexicanos. Para nuestros alumnos egresados e inclusive los que están actualmente estudiando, el mensaje es nunca se rindan, que siempre, siempre sueñen en grande y que si un día, el día de hoy, por algo nos morimos, ¿qué sueño se muere con nosotros? ¿O qué sueño vamos a defender para seguir luchando por él? Y se trata de trascender y trabajar por los demás. ¿Qué vamos a entregarle a los demás? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, un honor. Gracias. Siéntate en la silla de la sabiduría para que desde ella, sobresaliente por tu ciencia, enseñes en la universidad, en el foro, en el estado, gobiernes, juzgues
y prestes tus servicios. Prensa América Internacional habló con el rector del claustro académico Fiat Lux, Dr. Luis Márquez Figueroa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Solís Hernández, de Prensa América Internacional. Quisiera preguntarle, doctor, ¿qué le pareció este evento? Efectivamente, en ese evento que nos dio cobijo la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, nos parece un evento sumamente grande, sumamente protocolario, en el cual tuvimos el honor de otorgar el doctor honoris causa a distinguidas personalidades. Prevenidos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, están al aire. Noticia en desarrollo, actualidad en primera línea, agenda del día, deportes, farándula, política, mundo empresarial. Somos Prensa América Internacional, plataforma líder en periodismo digital para toda Hispanoamérica. Somos PrensaAmerica.com. A continuación, la información.